Hello, good evening, guys. Hello, good evening. Good evening, good evening. Hi, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine. Fine, thank you. Very good. Yo los escucho así como, fine, thank you. Very good. No sé si creerles o no. I don't know. Ese es como ese fine por no tener que explicar por qué es mal, ¿verdad? Yo tenía una alumna que siempre me decía, so-so, más o menos, so-so. No importaba cómo estuviera el día, no importaba, so siempre estaba más o menos. Ok. Welcome, guys. Welcome to the class. Welcome to the third module. This is beginner, but it's number three. Ok, estamos en el principiante número 3. Ya iniciando, ya la mayoría lleva conmigo aproximadamente 2 módulos, ¿verdad? Bueno, según las caras que veo, y algunos que se me incorporaron al módulo anterior y unos que se me incorporan a este módulo. De nuevo, para las personas que se incorporan, espero que se sientan bienvenidos en el grupo. Este es un grupo que, pues yo siento que es bastante unido, y que unidos hacemos la fuerza y ayudándonos unos a otros mutuamente, ¿verdad? Ya me presento un poco más formalmente. Let me see. Estamos 21 people. ¿Y cuántos tengo? Tengo, a ver, a ver, a ver. Su lista de asistencia. The attendance. Let me see. En un momento que estoy buscando su attendance. Este es el P3. Correcto. Ok, somos, según se ve asistencia, 24. Ok, somos 24 students. Es una buena población, pero significa que nos faltan 4 students so far. Esperemos que se incorporen en el transcurso de la clase. Bueno. Para las personas que son nuevas en mi grupo y que se integran en este momento, mi nombre, my name, ¿por qué hablo en español? My name is Diana Sayas. ¿Pueden escucharme? No sé por qué se me acaba de congelar la pantalla. ¿Sí me pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, es que sentí que se me congeló la pantalla un momento. Ok, anyways. No sé si será la señal de internet, maybe. If I turn off my camera. Bueno, voy a apagar la cámara un ratito porque no sé si es el internet que me está fallando. Ok, anyways, les decía. My name is Diana Sayas. I'm 28 years old and I have been teaching. He estado enseñando since 2015. Desde el 2015. Entonces serían ahora 7 years, right? Yeah, I have been teaching for 7 years. Y enseñando online he estado aproximadamente desde la pandemia, ¿verdad? Que es cuando nos obligó a ir virtual. ¿De verdad me escuchan bien? No, no está. Deme un segundo. Voy a hacer una prueba de velocidad porque no sé por qué no me aparecen sus cámaras. Y me aparece. Just give me a second. Que no quiero empezar con pie izquierdo. Bueno, parece que el internet está bien. I don't know what is happening. No sé qué está pasando. Anyways, ¿y si se ve bien el video? ¿No se ve así como con lag o con problema? ¿No? No. I don't know. Bueno, mientras no, ay, muchas gracias. No, mientras no afecte la clase, todo bien, ¿verdad? Ok, so, como les decía, me presento de nuevo en español. Mi nombre es Diana Sayas, tengo 28 años de edad y he estado enseñando aproximadamente, bueno, he estado enseñando inglés por aproximadamente 7 años, desde la pandemia, o sea, hace 2 años, de manera virtual. Y bueno, espero que las personas que se integren se sientan bienvenidas, bienvenidos, y podamos
mantener el grupo fuerte como hasta el momento creo que hemos hecho. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes pueden preguntarme sobre un mismo tema las veces que sea necesario, pero preferiría que la primera vez me pongan atención, ¿verdad? Pero ustedes saben que si me vuelven a preguntar un tema, yo con gusto lo repito, ¿ok? Bueno, la mayoría ya sabe que cuando iniciamos clases aquí conmigo, me tienen que mandar la fecha, ¿verdad? So, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Para los compañeros que se integran, también vean cómo escribimos fecha. What day is today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Today is? Monday. Monday, correct. And the month? September. 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 The date? 26th. 26th, right? And the year? 2022, correct. As you know, como saben, in English, estas dos partes cambian en la fecha. Porque en español diríamos 26 de septiembre. But in English, we say September 26th. So we go Monday, September 26th, 2022. Y empezamos siempre con capital letters, con mayúsculas, ¿verdad? Capital letters. Excelente. Ahí a las personas que ya la habían mandado y que la están mandando. Ok. Bueno, voy a pasar con su asistencia. Because it's time. Ya son las 7:06. It's time already. Let me check. Se nos han ido algunos, pero se han integrado a unas personas también. Let me... Okay. De hecho, Adalis ya no me aparece. Huh. Bueno. Boy, today is Monday 26th. Yes, okay. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Okay. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present, teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. Briseida, la veo, pero no la escucho. Claudia Isé López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. ¿Dónde está Jocelyn? Carla Gabriela Merino López. Present. Carla Melisa Colocho Santos. Present. A ver. Todavía no la he mencionado, Teresa, ya voy por ahí. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present, teacher. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Okay. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. And finally, Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Okay, welcome to the class, you guys. A ver, solo me falta, I'm just missing Jocelyn. I don't know if she's here.
Pero por el contrario, yeah, we have all, almost everybody's here. Okay, again. Yo no sé si ya tienen acceso a la plataforma. Do you have access to the platform? Yeah? Yes. Okay. Para quien no sepa cómo manejar la plataforma, igual me lo puede dejar saber y yo le ayudo con el contenido de la plataforma. Para mientras vamos a hacer como un preview about the platform, porque saben que eso es como nuestra nota, ¿verdad? Si yo puedo estar aquí presente, pero eso es asistencia y nota ya es otra cosa. Thank you to everybody who sent the date. Gracias a todos por enviar sus fechas. Thank you very much. Appreciate it. And I have a message. Mi computadora se congeló. Por eso. ¿Por qué no tiene acceso, Carla? ¿Es primera vez que está con corporativo o no le has dado acceso a este módulo? Es primera vez. Ah, ok. Ya le explico entonces cómo vamos a utilizarlo. Luisa, ¿tiene una pregunta? Sí, teacher, una consulta. Yo estaba viendo que para referirse al profesor se tiene que decir Miss o Mister, porque dicen que profesor, teacher es como la vocación. Entonces, no sé, me quedé con esa duda que por qué no nos ha corregido. No les he corregido porque es algo que está bien presente en el vocablo salvadoreño y es como todos y todas dicen teacher, pero teacher es como decir el título, como que mi título dijera profesor, ¿verdad? Y decir Miss y Mister es como señor o señora, entonces por eso lo utilizan más de esa manera. De hecho, el mío apropiadamente sería Mrs., pero como no llevo un apellido de, es Miss, sigue siendo Miss. Ajá. Sí, pero es correcto, usted tiene que decirme Miss. Pero si me dice teacher, es que siento que es algo que ya culturalmente lo tenemos, ¿verdad? Pero sí, es correcto lo que usted menciona, it's true. O sea que las, digamos, las mujeres que están casadas, se usa Miss para referirse a ellas. Correcto, porque se dice señora de y se dice el apellido de él después de esto. Por eso se dice Mrs. Yo lo voy a explicar así rápidamente para que lo vean. Es acá. A ver, se asusten, ¿verdad? Pero estas son las abreviaciones. Miss, señorita. Mister. Y then we have. Esto es Mrs. Like that. Esas son las abreviaciones que se utilizan. Miss, Mr., Mrs. Esto es usualmente para las mujeres casadas, pero también si llevan el apellido de él, porque lo que se va, está diciendo aquí es señora de. Entonces, si usted dice esto y dice el apellido después de nacimiento de la teacher, entonces no lo está diciendo correctamente. Por eso yo prefiero que me digan este, porque no tengo apellidos agregados, ¿verdad? Entonces es Miss Sayas o Miss Rodríguez, ¿ok? Y de ahí, teacher. De cariño, teacher. Right? Ok, so we're gonna see, vamos a hacer como un review de la platform. Lo que les aparece a ustedes, se les van a mandar un correo con asignación. Eso para las personas que son nuevas, un correo con asignación, correo con contraseña, una contraseña genérica, ustedes deben cambiarla. Y cuando ya entran, les va a aparecer esto. Miren. Si ustedes entran, me va a aparecer, si ya tienen otros cursos, les van a aparecer acá. Pero como ustedes están en el último acá, inglés principiante, módulo 3. That's the name. So you're going to click here. And sometimes it takes a little bit long to load. A veces toma un ratito cargar. Practican paciencia para mientras. And then we go here. Okay. And here we have 5 sections. We always have 5 sections. In every section, we have topics, tenemos temas, and then we have homeworks. Pero en especial, al final de la section 3 y de la section 5, tenemos un midterm exam and un final exam. Un examen medio y un examen final, okay? These are very important to do. Son muy importantes de hacer estos dos, okay? The midterm and the final exam. The midterm is at the end of section 3 and the final exam is at the end of section 5. Again,
el section 3 se encuentra al final, el medio examen. En section 5, el examen final al final de esa unidad. ¿Ok? Pero vamos a entrar en una unidad para que comprendan. So I'm going to click here in the section 1, pero en el nombre de la unidad. Dice, what are you going to do? And we have different parts. The first part is the lesson objective. Donde tenemos estos como libritos. Then we have topics, or I mean, the topics we're going to discuss. Ustedes pueden ver acá un refuerzo, más el que yo les doy en clase. Pero lo importante, me decían ahí, teacher, pero mire, no me aparece el chequecito en este, aunque ya vi el video como 5 veces. That's okay. No se preocupe por eso. Lo que importa es que estos knowledge check, o sea, estos lapicitos que están ahí, these little pencils, vamos a dar clic ahí, y esta es la tarea. Okay? You have to work on this. En esto es que tenemos que trabajar. You see? Respondemos. Vamos a responder así sin escuchar, ¿verdad? Let's go into the gym. I don't know. Estoy haciéndolo al azar, you guys. No es que de verdad sea eso. Cuando terminamos de seleccionar todos, vamos a dar submit, que es enviar. And nos va a dar acá un porcentaje. But if I want to, si yo quiero, puedo volver a hacerlo. ¿Ok? Like that. Vamos, oh, miren. Tengo buena suerte ahora. Solo en uno me equivoqué y fue así de al Team Marín. ¿Ok? So you're going to do it like that. Submit. Y ahí tienen ya su nota. Luego pueden ver, you can watch the video again. Pero no importa. Lo que importa, miren, es que aquí ya se actualizó. ¿Se fijan? Ya está el chequecito. Y ese chequecito es lo que a mí me importa. Estos, que todos estos estén complete. ¿Ok? All of these have to be complete. Y no les va a tomar más de 5 minutos hacer cada ejercicio. Así que lo adecuado sería hacerlo después de cada clase, ¿verdad? Para que no se les acumule. Porque recuerden que tenemos que ir bien al día con la plataforma. Si no es que adelante. Pero si usted en la section 3 me pregunta un ejercicio de la section 1, yo le voy a decir... ¿Pero y qué pasó? Si ya día pasamos la section 1. ¿Ok? ¿Questions so far? ¿Preguntas ahora? Yo, teacher. Griselda, te amo. Quería preguntarle, ¿cuándo vamos a finalizar este módulo? The final date for this module is... Déjeme ver, aquí dice October 20th. 20 de octubre. Pero la fecha que está en la plataforma en la que se repite. ¿La fecha que está en la plataforma, disculpe? Es la que tenemos que repetir para terminar el curso. ¿Cuándo dice ahí? Es que estaba leyendo que dice para el 2025. No, eso significa que los cursos están disponibles en su plataforma. Usted puede regresar a ellos hasta esa fecha. Ah, ya. Ya compré, gracias. Sí, sí, pero las notas tienen que estar antes del October 20th. O sea, I don't know, si terminamos el October 20th, let me see, es un Thursday, sí, porque esta semana no tenemos pausas. Este módulo no tenemos pausas, the 20th. Entonces, para el 19 o el 18, yo necesito que ya esté terminada la plataforma, ¿ok? Luisa, you have a question. ¿Cuántas becas tenemos para seguir el curso? ¿Cuántas becas tienen para seguir el curso? Mire, ahorita hay un montón de becas disponibles. Así que si ustedes se siguen inscribiendo, yo creería que hasta en noviembre. Hay becas hasta para en noviembre. O sea, que ustedes se pueden seguir inscribiendo. Ahorita hay oportunidad, pero hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Porque si no, no podemos quedar sin esas becas. Yep. ¿Y después de noviembre? Se asignan otras becas. Para comenzar con los otros módulos. Sí, para comenzar con los otros módulos, correcto. Pero si ustedes, ya les he dicho esto, si se mantienen como grupo, pues siguen estudiando. El problema es cuando un grupo se disuelve y entonces hacemos como, bueno, ahorita ya estamos híbridos, pero hacemos un híbrido muy pequeñito, entonces hay que unirnos con otro grupo y esperar que alguien llegue a ese nivel para volver a empezar de ese nivel. Y ese es un problema. Entonces lo indicado es que todo el grupo avance together, ¿verdad? More questions? Nope. Shall we start then?
¿Deberíamos empezar ahora? Yep. Okay, let's start with the class. So the first topic we have today is a really, really, really basic topic. Es un tema muy básico. Gracias por empezar, por, digo, las personas que tienen sus cámaras encendidas, eso es muy importante. Okay, so yes, today we have a very easy topic. It's the months of the year. Okay, so actually, nowadays, como ahora en día, now we are in the ninth month of the year. So it's September, right? Teacher, tengo el internet malo. Vaya, para las personas que tienen el internet malo, pueden apagar su cámara para que les dé un poco más de estabilidad. Eso no hay problema, ¿verdad? Usted me dice, and that's okay. Okay, so les decía, estamos in the ninth month of the year. Estamos en el noveno mes del año. This is September, okay? September. I'm going to give you pronunciation. Les voy a dar un poquito de pronunciación. De about the months of the year. Okay? So these are the months of the year. So let's start. The first month is January. January. Okay? Ustedes son, ahí repiten en sus casas, ¿verdad? No tengo que escucharles yo, pero ustedes, sí. February. February. March. March. April. ¿No es April? No, no, no. April. April. May. June. July. August. No se dice August, es August, ¿ok? August. September. October. November. December. ¿Ok? One more time y después pido ayuda a alguien que me lo siga. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nada más recordarles como en el de noviembre que hacemos esta pronunciación. November. November. ¿Ok? La pronunciación de la V es V. V, no P. ¿Ok? No es November, es November. Así. ¿Ok? Vamos a ver qué me ayuda entonces. Carla Gabriela Merino. Déjame los primeros cuatro. The first four. January. February. No sé si son problemas con el internet, probablemente. Ah, ya lo repetí, lo voy a decir. January, February, March, April. Ahí está muy bien. Excelente. Thank you very much. Apagada porque estoy de buena entidad. Ok, Jocelyn, gracias por el mensaje. Ya comprendo. Ok, thank you, Carla. Thank you very much. Appreciate it. Let's go with Michelle Díaz. Hello, teacher. Hello. May. John. July, August. Good job, thank you. Let me see. Victoria Ingrid. Okay, teacher. September, October, November, December. 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 Yes, good job. Excellent, Victoria. Thank you very much. Thank you. Okay. Now, we're going to talk about what is your favorite month of the year. So la pregunta es, vamos a hacerla por aquí, la voy a escribir. What is your favorite month
of the year. Eso significa cuál es su mes favorito del año, right? And para responder me van a decir, my favorite es favorite, no favorite ni favorite. Favorite, my favorite month of the year is, y me dicen el nombre del month, right? Entonces quiero que me manden esto aquí en el chat, to the chat here on Zoom. Pero envían acá al chat de Zoom y me ponen my favorite month of the year. Les voy a mandar un ejemplo. Voy a send you an example. My favorite month of the year is July. That is my favorite month of the year. What about yours? Lo envían ahí. Si quieren lo envían solo inglés corporativo o público, ¿verdad? Ahorita no, no da problema eso. December. Ok, Edgar. Estoy esperando sus mensajitos. June. Ok. Recuerden siempre que los meses del año, la primera letra es mayúscula. Ok. First letter is capital letter. Capital letter, mayúscula, ¿verdad? Ok. Tengo varios Decembers. Ok. May. September. This month. April. December. 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 May. September. May, August. January. I don't like January because I go back to work. December, okay. So far, the most popular one, el más popular es December. I don't know, because of Christmas maybe, vacation, I don't know. My favorite month is February, okay. Creo que tenemos ahí un problema de tal vez de autocorrector. Me les está poniendo palabras ahí. February. Ok. Ok, now I'm gonna choose some people. Voy a elegir a gente así, así, like, al azar. Y me van a decir cuál es su mes favorito y por qué. So me van a decir, like, for example, like this. My favorite month of the year is, and you tell me the month, because. ¿Por qué? Because it's my birthday, because it's Christmas, because New Year, because the vacation, because whatever, okay? So I'm gonna choose here, Raúl. What is your favorite month of the year, Raúl? Está apagado su micrófono. My favorite month of the year is December because it's cold. Because it's cold? ¿Por el frío? Christmas. Oh, the Christmas. Okay. Sí. Thank you, Raúl. Thank you very much because of Christmas. Carla Melissa. What is your favorite month of the year? My favorite month of the year is May because it's my birthday. Okay, excellent. It's on May. Excellent. Leslie Natalie, what is your favorite month of the year? My favorite month of the year is January because it's vacation. January, vacation. Okay. Sí. Okay. Está bien. Let me see. Boom, 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 boom. Briseida Magali, what is your favorite month of the year? My favorite month of the year is April because it's my birthday and my brother. Oh, your brother's birthday and your birthday. Y a veces tenemos vacation, ¿verdad? On those, in that month. This is April, right? Like the Holy Week. Okay, excellent. One more person, Jennifer Guadalupe. What is your favorite month of the year? My favorite month. Se apagó su micrófono, creo. O no, no le escuché.
Mande. My favorite month of the year is June because it's my birthday. Excellent, okay. Yes. Usually, el favorite month tiene que ser the birthday, vacation. That's usually the favorite month, right? O si no es mi cumpleaños, vacación. Pero eso es lo bueno, okay. Bien, very good. Excellent, guys. Good job. Vamos a repetirlo una vez más. And then, yep, okay. So this is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Excellent. Sleepy teacher. Sleepy? ¿Quién está sleepy? I don't know. You? Me? No, teacher, in January. Oh, January. Oh, because you sleep in January. Okay. Vaya. Y estos son los... Yo dije, yo estoy dormida, ¿no? ¿Qué será? No, yo me siento despierta. I don't know what's happening. Ok, eso ya lo habíamos visto porque yo se los estaba enseñando, ¿verdad? Pero lo vemos hasta este tercer módulo. Recuerden, yo les decía, hay dos tipos de números esencialmente lo que deben aprender ustedes en el básico, que son los números ordinals y los cardinals. Los cardinals son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los que ya conocen, ¿verdad? Eso sería en español 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que se llaman cardinales también en español, ¿verdad? Luego tenemos los ordinal numbers. Los números ordinales, que aquí se va como distinguimos los grados en una escuela. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sucesivamente. Para decir las fechas, ocupamos los ordinals. So to talk about dates, we use ordinal numbers, okay? Ordinal numbers. And these ones are the ordinal numbers. ¿Se han fijado cuando escribimos la fecha que al final escribimos unas letritas como en la fecha del día de hoy? We wrote TH next to the 26. Escribimos una TH a la par del 26, ¿verdad? Y el motivo es porque son las últimas dos letras del número en ordinal. Miren, se toman esas dos últimas letras para escribirlo, ¿ok? Y como today is 26th, y aquí no está, pero ya sabemos que 20 y luego 6th, ¿dónde está? 6th. Entonces, ¿cuáles son las dos últimas letras? TH, 26th. Y por eso escribimos TH. Pero, por ejemplo, el día, boom, 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 boom. Friday, este last Friday, el viernes pasado, it was 20, ¿qué era? 20, ¿qué? Ahí está escrito. 23rd. Third. ¿Cuáles son las dos últimas letras? We have the two last letters. R and D. R and D. Entonces, si yo voy a escribir la fecha del viernes, era Friday, then the month, September 20, veo las letras de ahí, 23rd, por eso es que están esas letras. ¿Ven? Ahora tiene más sentido. 23rd, 20, 22. Y esto creo que el módulo pasado lo expliqué como tres veces, porque me lo preguntaron tres veces y lo volví a explicar. It's okay. Ok, así. Por ejemplo, el jueves no fue 23rd. El jueves fue Thursday. September, ¿qué fue el jueves? 20? Second. 24. And the last two letters of 22nd? And D. Correct. And D. So, así se va a escribir la fecha, ¿ok? So, these are the ordinal numbers, los números ordinales, ¿ok? Thursday, September 22nd, 2022. Ahora, la pronunciación de cada uno de ellos, por ejemplo, de estos, los que siempre son diferentes, a ver, lo voy a marcar para que se comprenda. Voy a marcar con otro color. Uh-huh.
Garnet. De nuevo. Okay, this ones. This ones. En la fecha, ¿verdad? Y cuando llegamos al 31, que es 31st. Vaya. En esto la pronunciación is different, ¿verdad? This one, this one, this one, this one, this one. Okay. De ahí en adelante, bueno, también aquí creo que es un poco diferente y aquí. Lo contrario, solo se va a pronunciar al número normal que ya conocemos, le vamos a agregar un al final. Pequeñito, es muy suave. En lugar de decir four, vamos a decir acá, fourth, fourth, fourth. Instead of five is fifth, fifth. And this one is sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, tenth, eleventh. Solo es un pequeño al final. Twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth. Esta H se pasó por acá. Eighteenth, nineteenth. Y acá no suena twentieth, sino que es 20th, ¿ok? 20th, 20th. Y volvemos, no ese es el que voy a decir en ordinal, sino que el último, ¿verdad? 21st, 22nd, 23rd. Acá volveríamos a cambiar las letritas, miren. En estos no, porque no se llaman 10-1, sino que 11th, 11avo vendría siendo. Pero acá sí cambia de nuevo. 21st, 22nd, 23rd. Si yo quisiera decir 24th, sería 24th. 24th. And then we have 30th. 30th. Aquí se pronuncia casi como el 20. 30th. Si quiero decir 31, voy a decir 30, como se dice 30. 31st. 31, 31st. ¿Qué? No tiene este mes. Ja, no tiene este mes. 31st. Oops, sorry. Now, 40. 40th. 50th. 60th. 70th. 80th. 90th. ¿Ok? Estos en las fechas no son muy utilizados, pero para que los conozcan. Pero de acá para atrás es que me interesa a mí. Entonces, repito, la pronunciación es leve acá. Miren, es... Vamos a decir cinco, bueno, quinto. Fifth, fifth. Los dientes, como que los dientes, la lengua está en medio de los dientes y luego cuando voy a pronunciar al final, pum, sale para atrás. Y eso es el sonido. T. Fifth, fifth. No me vayan a hacer fifth. Porque no, ¿verdad? Bien forzado. Fifth, fifth. Vamos a decir el seis. Sixth, sixth, sixth. Solo ese golpecito de aire. Nueve, ninth, ninth, ninth. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña práctica de esto. Vamos a ir al pronunciation in the breakout rooms. Les voy a dar un momento para que vayan a los breakout rooms, se conozca un poquito si hay alguien nuevo y puedan pronunciar estos. Repito, este es muy importante. Miren acá. No se dice first, no, por favor, no digan eso, porque si lo dicen, como que me clavaran una espada aquí en el corazón y no, ¿verdad? Es como con E, es first, first, ¿ok? First, no me vayan a decir first, es first, first, y acá es third, third, third. Porque contábamos que no se cuenta 1, 2, 3, ¿verdad? Porque no es 1, 2, árbol. 4, 5, 6. No, ¿verdad? Es 1, 2, 3. 3. Ahí está la pronunciación. Ter. Ter. Lo mismo, para que salga ese como airecito y pequeña pronunciación de la T. Ter. Ter. ¿Ok? Si pueden tomar una captura, you can take a screenshot.
para que vayamos a practicar unos 3 minutitos y luego volvemos. And there we go. Claudia, si quiere apague la cámara para que le deje unirse, ¿ok? Sí, está bien, teacher. Ok.
Hello. Ok, now, como ya sabemos cómo escribir fechas, usualmente, ¿verdad? Ya saben qué es los days of the week, the months of the year, y que primero se escribe el mes. I mean, primero el día, first the day, con capital letter, mayúscula al inicio, September or month, capital letter, the date and the year. Siguiendo esta estructura, mándenme al chat su fecha de cumpleaños, su fecha de nacimiento. Con el año, ¿verdad? Que no les dé pena. Y si solo mándenmelo para mí, para que todos los demás no nos demos cuenta que ya estamos mayores, ¿ok? Mándenlo ahí al chat. Send it to the chat. Con la estructura, con las letras correctas, ¿verdad? I'm gonna be waiting. Voy a estar esperando. Poniendo también el día de la semana, teacher. Yes, correct. Sí se lo saben. Yo me lo sé. It was a Sunday. Sunday es domingo, ¿verdad? Ah, yo allá las personas que han tenido problemas, les he corregido en privado, ¿ok? Vean ahí si les he mandado una corrección. Es porque hay un errorcito tal vez de letras. Cuando me mandan que son del 2000 para acá, siento, no sé, me siento tan vieja. Yo me siento muy pequeña. Del 2000, sí, ¿verdad? Es que es como 2000. Ya es este siglo. Yo soy del siglo pasado. No se nota. Pero soy 94. Uf. Bueno, pero tengo personas aquí, ¿verdad? Bastantes personas que son del... Uy, yo soy... ¿Y uy, yo qué? 90 is true, 90, no es 99, it's 90, yeah, ya vi, it's true.
No, 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 no le cuento más porque hay, o sea, todos somos de diferentes épocas. Yo solo les digo que cuando veo del 2000 para acá, sí siento como, ¡ah, qué jóvenes! You're so young. La edad es sabiduría, ticha. Exacto. Mucha honra. Vamos a empezar a buscar. 5 años y happy. Yeah, excellent, excellent. That's the attitude. That's true. Eso es mantener un espíritu joven, ¿verdad? Porque conozco muchos jóvenes que tienen un espíritu tan amargado para la edad que tienen. Es like, parecen viejitos así todo gruñones. A mí me faltan las energías, pero de ánimo creo que estoy bien. Ah, vaya, ok. Sí, es que yo creo que las generaciones para acá ya nacimos un poco cansadas para descansar. Yes. Es true. Nos cansamos de descansar. Sí, yo siento que las generaciones de antes, como la de mi abuela, por ejemplo, esas generaciones eran así como los carros de antes, que hacían así de hierro, ¿verdad? Y nosotros ya nacimos un poco más desechables. Pero I don't know. Luisa, dígame. Todavía no he empezado el otro curso, ¿verdad? De 8 a 9. Sí, ya lo empecé. Bueno, de hecho lo estoy terminando. Ya, así que ya. Empecé con ustedes al final. Sí, pero ya, les iba a decir eso. Gracias, Luisa, por comentarlo. Se lo voy a comentar a los demás que se incorporan. Yo doy clases de 8 a 10 y fichas de la noche. Entonces, me tengo que desconectar un poquito antes. Usualmente me desconecto entre las 7:55 a las 7:58, ¿verdad? Depende, me desconecto. Pero por eso les pediría, de favor, encarecidamente, porque sé que no es obligación de ustedes, si se pueden conectar alrededor de las 6:55, para que tengamos siempre los 60 minutos de clase. Quien se pueda conectar a esa hora, de verdad, se lo voy a agradecer un montón, porque a mí el tiempo, siempre ando corriendo con el tiempo, ¿ok? A excepción de cuando no tengo grupo a las 8, que a veces son por semanas, y ahí estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Ya? Okay, teacher. Thank you very much. Bueno, entonces hemos aprendido un poco de ordinal numbers, the months of the year, and solo quiero explicarles una cosita más de going to, pero me voy a tomar como 2 minutitos solo porque no tengo los 60 minutos de video todavía. Going to. Rápidamente, esto no va a ser mucho, se los prometo. This is going to. El going to se utiliza para hablar del futuro, ¿ok? Going to. Pero cuando lo pronunciamos en inglés, suele sonar así, miren. Oops, sorry. Gonna. Instead of going to, the sound is more gonna, no como going to como tal, ¿verdad? Aunque lo escriba going to, lo puedo pronunciar gonna. Pero esto que está acá, es un poco más informal del inglés, pero es la unión de estos dos, going with to, gonna. ¿Y cómo se utiliza el going to? Vamos a utilizar el sujeto, verbo to be, going to, un verbo en su forma base, cualquier verbo, speak, y un complemento, English. Now, aquí estoy hablando de el futuro y estoy diciendo yo voy a hablar inglés, ¿ok? Hay dos tipos de futuro. Uno que se dice con will y otro que se dice con going to. El will es un futuro probable, pero no tan probable como el going to. Les voy a, en realidad este es un tema más avanzado, pero se lo quiero explicar así. Porque a mí se me hace fácil entenderlo de esta manera, ¿verdad? Ambos son futuro. Ambos acá son futuro, ¿ok? Exacto, exacto, Edgar. Como wanna, yes, want to, wanna. But acá los dos hablan del futuro. Pero el primero, escuchen bien, dice voy a. Y el segundo solo es como que modificáramos la raíz del verbo. Como que diga hablaré, hablaré, ¿ok? No voy a. Entonces, el primero acá dice, I am going to speak English. Yo voy a hablar inglés. Y el segundo, I will speak English. Yo hablaré inglés. ¿Ok? Más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle. Pero en general es como dos futuros que tenemos. Y que este
going to, se va a pronunciar cuando es un inglés más avanzado y fluido como gonna. I'm gonna speak English. I'm gonna speak English. Like that. Así como decía el compañero, él wanna. Like that. ¿Ok? Me voy desconectando porque tengo que ir al otro grupo. ¿Ok? No se me estén durmiendo, que me dé envidia. No me den envidia. Yo voy todavía a trabajar. ¿Ok? Ok, you guys. See you tomorrow. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Bye, teacher. Bye, bye. Bye. Have a good night. Bye. Have a good night. Bye.